Jaime González se retiró del escenario político. A través de un comunicado a la opinión pública, manifestó que renunció a la candidatura a la alcaldía de Valledupar por razones ajenas a su voluntad. Y también agradeció el apoyo a las personas que lo han estado acompañando en el proceso político. Ante los desafortunados mensajes que circulan por redes sociales, hemos decidido aclarar la información sobre el retiro a la candidatura a la alcaldía de Valledupar. En los últimos meses, hemos intentado construir un proceso político que nos permita desde la alcaldía de Valledupar contribuir a que las cosas mejoren en nuestra querida ciudad. Hemos caminado sus calles con convicción y pasión. Hemos hablado con la gente de manera honesta y sincera. Y también hemos aprendido lo mejor de la lucha que cada persona vive y representa, aseveró González Mejía. Pero el día de hoy, las circunstancias me obligan a comunicarles que por razones ajenas a mi voluntad y contrarias a mi deseo, no puedo continuar con la aspiración a la alcaldía. Jaime González, quien desde hace 2 meses habría iniciado campaña, reiteró que no estoy dispuesto a negociar mis principios ni a perder la independencia que la gente ve y espera de nosotros. Agradezco intensamente cada gesto de apoyo y mensaje de ánimo en este sueño compartido de vivir en una mejor ciudad. Que Dios se los devuelva multiplicado en bendiciones para ustedes y sus familias. Finalmente, agradeció de corazón a todas las personas que lo acompañaron en todo el proceso. Las personas que nos acompañaron pueden sentirse en libertad de apoyar de manera libre y espontánea a la campaña que más se acerque a sus convicciones. Dios los bendiga a todos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.